Hablando de Ramfis, ¿cree Marino Mendoza que le darán la posibilidad de ser candidato a Ramfis Domínguez Trujillo? Bueno, yo no le veo razones jurídicas para no dársela, porque ¿cuál es cuál es el elemento que pudiera objetarlo legalmente? Él es dominicano, ¿no verdad? Él es dominicano. La constitución es clara. Entonces los derechos fundamentales tú no los puedes alterar a una persona. Le reconocieron su partido. Entonces, ¿qué objeto tendría decir ahora, bueno, no puede participar porque por aquello de la vinculación familiar con Trujillo? Nah, pero ven acá. Nosotros no vamos a vivir históricamente vinculados a un sentimiento que no tiene sentido. Además, vamos a analizar la obra también. Porque yo digo que aquí a Trujillo se ha analizado mal. Porque se ha analizado con el prejuicio político. No se ha analizado con lo que significó sus ejecutorias en su momento. Y yo no tengo... Bueno, yo tenía 11 años para 12 cuando mataron a Trujillo. Entonces, pero uno tiene que ser sensato. Y en el análisis tú tienes que desprejuiciarte. Tú no puedes ir a un análisis con los prejuicios que tú tienes por H o por R. No. Entonces yo creo que legalmente yo no le veo muchas razones para no hacerlo. Para que él no sea candidato. Ya le negaron en el pasado, alegando que él no cumple con el requisito de los dominicanos que han nacido o que tienen doble nacionalidad. ¿Podría ser eso un obstáculo ahora? Pero no, pero pueden ser argumentaciones. Porque la constitución y la ley dominicana lo establece muy clara. Usted es hijo de dominicano. Nació fuera, pero es hijo de dominicano. Usted tiene acceso a la nacionalidad dominicana. Y eso no es un invento de nadie, eso es la ley que lo establece. Entonces, yo tengo mis hijas que son nacidas en Estados Unidos, pero son dominicanas. Bueno, pueden ser presidenta aquí. ¿Y por qué no? Porque tienen toda la garantía. Tienen que renunciar a la nacionalidad norteamericana. Pregúntale cuánta gente aquí ha tenido funciones legislativas y funciones... Y presidencia de la República. Sí. Con doble nacionalidad. Exacto, pues eso no. Yo creo que esos son subterfugios y digamos, prejuicios políticos que la gente quiere poner, porque ¿de qué sirve tú negarle a un hijo de dominicano que nació aquí o nació fuera? Nació fuera, pero es hijo dominicano porque la ley lo establece. Mi hija tiene su acta de nacimiento, mis hijas. Porque son dominicanas y son hijas de dominicanas. Entonces, yo digo, ¿y cuál es el afán de insistir en el tema? Pero es posible que... Yo creo que vi hoy un anuncio de él que decía, tiene miedo, que esto... Óyeme, salvo que no sea por un asunto de otro tipo, pero con los argumentos que yo he visto, yo como abogado y legalmente creo que no eso no pasa, esos argumentos. Legalmente no. Pero usted fue miembro del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral votó en contra de Ramfis en el 2020. Le dijo que no podía ser candidato. Ya yo no era miembro. Usted no era miembro, pero estoy diciendo que usted que fue miembro, ajá, con un caso como este que le llegara a Marino Mendoza, miembro de ese Tribunal Superior Electoral, que le llegue esto y que le están argumentando los que estaban defendiéndolo en ese momento a Ramfis, le están argumentando la circunstancia y la situación de por qué este señor nace en el extranjero. ¿No lo escucharon? Sí, pero está bien, el hecho de que haya nacido en el extranjero no quiere decir que no tenga el vínculo y que tenga jurídicamente la condición de dominicano, porque la ley lo establece muy claro. Entonces, yo lo que creo es que en esto tiene que ver mucho con el carácter y la responsabilidad del juez o de los jueces. Hay jueces que entran en una línea de temor y a la hora de decidir, y entonces, bueno,
muchos razonan el voto, otros votan disidente, en fin. Pero si usted tiene la autoridad y el carácter y el conocimiento de la ley, entonces usted fija posición. Y eso es suficiente para que usted diga, bueno, esto, este es mi criterio. Y usted votó en la dirección que usted considere y su conciencia le pauta. Porque, claro está, el juez tiene que fundamentarse en las decisiones que manda la ley. Y si se fundamenta en la ley, entonces, bueno, que lo cuestione o que diga que otra cosa. Pero usted no puede andar con miedo. Pero el juez no puede actuar con miedo ni decidir con miedo. Un juez tiene que ser con, tiene que decidir con la autoridad que le manda, que emana de la ley. ¿Verdad? Y que la autoridad de él como juez se impone. Entonces, si usted tiene miedo, nadie con miedo debe ser desempeñar cargo de juez. Ni en ninguno de los estamentos de la justicia.